¿Qué hay, gente? Hoy pondremos fin a un debate que se estuvo discutiendo durante la última década, la verdadera dificultad de Clubster. Y no es sorpresa que una buena parte de la comunidad se le dificulte este nivel, ya que muchos en un anterior video me dijeron que en efecto el nivel era más difícil que los clásicos Teoría 2 y The Unlocked. ¿Y por qué será que ocurre esto? Eso lo responderemos al final. De mientras, analizaremos las partes más dificultosas del nivel, dividiéndolas en secciones, y luego haremos una comparación con los otros demos de Ropto. Bueno, en primera instancia empezamos el nivel con partes de cubo y naves sencillas, pero luego se vendría la primera parte difícil del 52-56%, que es una parte Flappy Bird, con un espacio medio cerrado, y sinceramente, al ser un minijuego se hace complicado poder dominarlo, y calcular fríamente cada espacio. Luego pasamos a la parte del 79-82%, donde aquí te apuesto que fallaste muchas veces, que es un cambio de gravedad en nave mini, y de tercera parte considero más complicada la parte del 85-90%, donde tienes que hacer un cambio de gravedad de manera diagonal con una mini nave. Y si eso no fuera todo, luego tienes que estar en gravedad invertida intentando hacer que tu nave no se caiga. Y resumiendo estas tres partes, la mayor dificultad a todo esto son las partes de iconos mini y una decoración con bloques invisibles. Ahora, sobre la dificultad de las monedas, me centraré en la tercera, donde tenías que agarrar tremendo timing para no chocarte, sobre todo después de pasarte esta parte tan sádica que te dejaba lleno de nervios. Y a ver, comparándolo con Teoría 2 y The Unlocked, se me hace que es más complicado. Si bien es cierto que ambos tienen partes que también son difíciles, como los waves de The Unlocked o la parte angosta de la nave de Teoría 2, considero que las de Clubster son peores. Y en mi defensa tengo también a muchos testigos que concuerdan conmigo. Ahora responderemos a esta pregunta: ¿por qué ocurre esto? Pues bien, según mi experiencia, quiero decir que al momento de desbloquear los tres demons, me fui directo a jugar Clubster por ser teóricamente el más fácil, pero al principio me costaba mucho, por lo que lo terminé abandonando, por lo que rápidamente me fui a jugar Teoría 2 y The Unlocked, que aparte que los encontraba más fácil, me gustaba la temática de estos dos, por lo que los empecé a jugar. Y a pesar de habérmelos ya pasado, aún se me dificultaba un poco Clubster, pero ya teniendo más experiencia por completar los dos anteriores, me lo terminé pasando. Sin las monedas, claro. Y revisando los intentos, me di cuenta que tenía más en Clubster que en los dos anteriores juntos. Otro punto que también mencionaron algunos puede ser la decoración transparente, ya que el ojo humano lo hace confundir bastante fácil. Pero bueno, yo hasta el día de hoy pienso que Clubster es el demo más difícil de los niveles de Ropto, en mi opinión. No sé si alguien estará de acuerdo con esto, pero es esta a la conclusión que llegué.